¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Agenda Regional en la edición del día de hoy, jueves, cuarto día de la semana, señoras y señores. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos nuestros oyentes a través de Radio Expresión 106.9, la radio del pueblo. Y bueno, el día de hoy tenemos invitados, ¿no? Hemos invitado al señor Godoy Flores, con quien vamos a conversar sobre las actividades que viene programando la Casa de la Mujer. Por otro lado, también hemos invitado al señor Luis Miguel Calla, quien es dirigente del Partido Aprista aquí en nuestra localidad, con quien vamos a conversar sobre la situación del Partido Aprista y las últimas elecciones que hubo para elegir al nuevo candidato presidencial, señoras y señores. El día de hoy, en la agenda regional, Luis Miguel Calla, del Partido Aprista Peruano, junto a Godoy Flores, quienes son nuestros invitados. Así también hemos invitado al regidor de la comuna provincial, Richard Domínguez. Esperemos que llegue el día de hoy y podamos conversar con él cómo es la situación en la que se encuentra actualmente el teniente alcalde, el señor Oscar Mori. ¿Ha viajado? ¿No ha viajado con el consentimiento de la municipalidad? El día de hoy lo vamos a preguntar al regidor para que de alguna manera nos pueda esclarecer a nosotros y a la colectividad moquehuana. Señoras y señores, arrancamos en estos momentos Agenda Regional. Y bueno, el día de hoy ha habido un amago de incendio producido por un balón de gas, el cual fue controlado. El amago de incendio, bueno, se produjo por la fuga de gas en el centro poblado San Francisco, en la calle Buenos Aires 147, tras manipulación por parte de la familia Pedregal Sosa. Al hecho llegó la compañía de bomberos 74 de Mariscal Nieto. Estamos ubicados en la calle Buenos Aires, donde se ha producido un amago de incendio al interior de una vivienda. Está acá la compañía 74 de Mariscal Nieto. Vemos cómo se ha retirado al interior de esta vivienda un balón de gas, y también cómo algunos pobladores están saliendo. También los efectivos de la compañía de bomberos está a calle Buenos Aires, asignado a la vivienda 147. Efectivos de la compañía estaban también a este lado observando que veía el parte, una vivienda de un piso, un material de adobe. Vamos al interior, que están algunas cosas, pero pareciera que ha sido el hecho de iniciado producto de este balón de gas. Es la casa G6, comunicado en miembro de la compañía de bomberos, que están haciendo ya un descargue al interior. Vamos a ver si más adelante observamos qué es lo que ha pasado al interior de esta vivienda. Saliendo a ayudar a los vecinos. Amigo, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado al interior de la vivienda, amigo? Todo tranquilo, no pasó nada. Balón de gas nada más ha sido, ¿no? ¿Se ha prendido alguna cosa, nada? No ha pasado nada, solamente la cocina, un poco que se ha prendido solamente la cocina. O sea, ponemos así el balón de gas. Sí, no. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues se siguen dialogando aquí algunos vecinos, un poco nerviosos también tras este incidente, lo que ha pasado sobre el producto de este balón de gas que se prendió al interior de esta vivienda de 147 de Buenos Aires. La compañía de bomberos ha apagado este. Bueno, gracias a Dios, el día de hoy este amago de incendio pudo haber sido controlado por la compañía de bomberos número 74. Esperemos que de alguna manera la población moquehuana tenga un más de concientización frente a toda esta situación. No es fácil jugar y dejar los balones de gas abiertos, señoras y señores. Los niños no se dan cuenta, ¿no? Un niño de 3, 4 años lo ve como jugando, pero en realidad esto causa un peligro inminente y puede causar muchísimos daños materiales y físicos. Esperemos que haya más control por parte de las familias y que esto no vuelva a producirse en nuestra localidad. Brevísima tanda publicitaria, ya al volver nos encontramos con el promotor de la Oficina de Desarrollo de la Mujer del Gobierno Regional, y bueno, vamos a conversar sobre actividades del mes de octubre y noviembre. Breve tanda y volvemos. Bueno, justo conversábamos con Godoy Flores y nos informaba, bueno, que en el mes de noviembre
Y en el mes de octubre, Godoy, se viene una serie de actividades en la Casa de la Mujer. Yo creo que de alguna forma, para realzar lo que son actividades, todo esto a favor de las mujeres y los adolescentes. ¿Cómo estás? Primero, la bienvenida a través de Telesur. Sí, muy buenas noches a ti, Reinaldo. Buenas noches a todos tus oyentes de esta emisora, de esta sesión. Y Canal Telesur. Radio Televisión Telesur. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento y el saludo de manera muy especial de nuestro gobernador, el profesor Jaime Rodríguez Villanueva, y también, como no, de la profesora Marina Pacho, que es la que jefatura la Oficina de Desarrollo de la Mujer, más conocida aquí en Moquegua, amigo Reinaldo, como la ex Casa de la Mujer. Bueno, me comentabas de unas actividades que son muy importantes, ¿no? Que de alguna manera se están programando para el mes de octubre. ¿Qué nos puedes informar con respecto a esto? Sí, para este mes de octubre, por ejemplo, estamos a unos días, es decir, la próxima semana, específicamente, Reinaldo, el 28 de octubre, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Oficina de Desarrollo de la Mujer y también la Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio ha organizado un festival gastronómico de arte culinario de comidas típicas moquehuanas. ¿Para qué fecha dices? Para Este 28 de octubre. De octubre, no de... Correcto, falta la próxima semana entonces. Claro, estamos a unos días nomás y aprovechando la fiesta jubilar del Centro Poblado de San Antonio, es decir, su 17º aniversario, sí. Es que de la mano se ha coordinado, por eso lo vuelvo a repetir, Reinaldo, la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, la Oficina de Desarrollo de la Mujer y la Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio, justamente con el señor alcalde Abraham Cárdenas, se ha trabajado en todos estos días para que este 28 de octubre a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del Centro Poblado de San Antonio se lleve a cabo este bonito festival gastronómico de comida y arte culinario moquehuano y nacional. Entonces, ¿y quiénes participan acá, Reinaldo? Eso justamente he venido a difundir, a hacer conocer a toda la opinión pública de Moquegua, las damas que tienen a cargo los comedores populares de nuestra provincia de Mariscal Nieto. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Eh? Yo creo que de alguna manera esto va a servir para también crearles un movimiento económico, estos comedores que todo el tiempo se les ve cocinando, preparando comida, a favor siempre de las personas de menores recursos económicos, ¿no? Sí, sí, Reinaldo, y le informo también a sus oyentes de que la que tiene a cargo la presidencia de todos los comedores populares aquí en la provincia de Mariscal Nieto es la señora Ricardina Marroquín, con la cual les hemos coordinado, y ella ha coordinado con todas las damas que tienen también las presidencias de los clubes de madres o comedores populares de la provincia de Mariscal Nieto, y prácticamente en su totalidad, señor Reinaldo, se ha acordado en realizar esta actividad. Entonces las señoras van a participar en esta exposición venta, Reinaldo, de platos típicos, no solamente moquehuanos, sino de ese rico arte culinario nacional que no solamente podemos deleitarnos aquí en nuestro país, sino que, como usted sabe, ha traspasado las fronteras de nuestro hermoso Perú. Entonces yo creo que ya la invitación la estamos haciendo en este momento, justamente aprovechando el 17º aniversario de nuestro poblado de San Antonio, para que nuestros vecinos, nuestras vecinas y toda la comunidad moquehuana esté presente este 28 de octubre. Desde las 9 de la mañana van a estar 10 stands ahí, donde los clubes y comedores populares van a exponer estos riquísimos. ¿Estos comedores populares son del centro poblado o son de toda la provincia o quizás de todo el distrito jurisdiccional de Mariscal Nieto? Es de la provincia y del distrito, digamos, de Mariscal Nieto. Pues ya, digo, ya se ha trabajado planificadamente, se ha organizado muy bien esta actividad y esperemos que ya estamos contando los días y los minutos para que se lleve a cabo y nuestra población, no solamente de San Antonio, sino de todo Moquegua, pueda deleitarse, pueda salir contenta, alegre en esta bonita mañana, porque también se está celebrando esta semana de aniversario del Centro Poblado de San Antonio. ¿Y los comedores populares participan con algún cobro? ¿Se les está haciendo algún cobro simbólico o la Casa de la Mujer está poniendo totalmente todo para que ellas puedan cocinar? La Oficina de Desarrollo de la Mujer a través del Gobierno Regional, bueno, va a apoyar con la logística, amigo Reinaldo, con toda la logística, y las que van a poner, digamos, la sazón y los platos son los comedores populares.
no solamente van a hacer esa participación a mi Hernando, sino va a haber una exposición y después también venta para que las personas que visiten esta mañana 28 de octubre puedan salir también deleitando, digamos, esa infinidad de sabores, ¿no? Sí, esa comida que es riquísima, la comida moquehuana, y también esa tremenda gama de platos típicos que tenemos a nivel nacional, y podemos decir que el Perú, bueno, es una de las potencias gastronómicas a nivel mundial, por supuesto, Reinaldo, ¿no? Y bueno, y mi otra, ¿cómo se llama? El otro motivo que tengo de visitar, digamos, a esta empresa Telesur, radio, televisión, expresión también, ¿no? Así va a ser la actividad que vamos a iniciar como Oficina de Desarrollo de la Mujer del Gobierno Regional. ¿Para qué fecha? Específicamente empieza el 2 de noviembre una campaña con charlas de sensibilización en las instituciones educativas, pero vamos a trabajar con los grupos educandos, los escolares de cuarto y quinto año de secundaria. El gobierno regional liderando, digamos, la lucha contra la violencia en general, Reinaldo, tú sabes que... Contra la violencia a la mujer, el niño y el adolescente. Por supuesto, ¿no? Entonces, se va a hacer esa visita a las instituciones educativas, ya se ha coordinado también, ya se ha planificado, y el 2 de noviembre empieza, termina el 19 de noviembre, y los temas son, pues, totalmente interesantes e importantes para nuestros adolescentes. Por ejemplo, ¿Quiénes van a exponer estos temas? Sería importante. Son instituciones, digamos, de reconocida trayectoria institucional de nuestro país, por ejemplo, Reinaldo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional, la Policía Nacional. Yo creo que le dan esa categoría de calidad y de responsabilidad para hacer conocer el asesoramiento de los derechos que tiene cada adolescente, porque ellos, en muchos casos, Reinaldo, tú sabes que no conocen muy bien sus derechos, y a veces cuando se sucede o son víctimas, digamos, de algún tipo de agresión o violencia, digamos, de parte de sus mismos compañeros, o también puede ser de personas, digamos, de su entorno, entonces yo creo que tienen que conocer los mecanismos para que ellos puedan actuar, o tienen las instituciones a la mano, como la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, las municipalidades, están las de Munas, tenemos el Gobierno Regional, ahí está justamente la Oficina de Desarrollo de la Mujer, sí. ¿Dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden hacer conocer lo que les está sucediendo? Pero en esta oportunidad, Reinaldo, todas las instituciones que te he nombrado van a estar, digamos, trabajando en las mismas instituciones educativas, es decir, con ese grupo de jóvenes, de adolescentes de cuarto y quinto de secundaria, a los cuales les van a hacer conocer no solamente sus derechos, sino también estos temas, por ejemplo, tan interesantes e importantes como el bullying, la violencia de género, los derechos laborales de los adolescentes, y también lo que es el tema de la discapacidad, Reinaldo. Entonces nuestros jóvenes, yo creo que tienen que estar embuidos y tienen que conocer estos temas, y para eso están los profesionales, en este caso de las instituciones que están aquí en Moquegua, para dar ese servicio, esa orientación, y sobre todo de manera técnica y profesional, para que nuestros adolescentes sepan cómo actuar frente a este tipo de violencia. Correcto, entonces desde el 2 de noviembre hasta el 19 de ese mes se va a desarrollar una charla de capacitación a todos los escolares que están cursando el cuarto y quinto de secundaria con referencia a lo que son sus derechos, deberes y de alguna manera responsabilidades que tienen el hombre, la mujer, el niño y el adolescente. Sí, así es, amigo Reinaldo, y también para completar esta información, se va a trabajar, se va a hacer conocer, digamos, todos estos temas de manera muy profesional, el asesoramiento, los mecanismos y todo lo que compete, digamos, al tema para tratar de disminuir este tipo de violencia en nuestros adolescentes, niños y niñas. Se va a trabajar con esa población de instituciones educativas, tanto del Estado como las privadas, o sea, no hay una distinción ahí, ¿no? Se va a trabajar con todos. Y bueno, del 2 de noviembre al 19 de noviembre terminamos el 20, Reinaldo, con una caminata de sensibilización con todos los chicos y las chicas de la sección educativa de cuarto y quinto de secundaria, y también aprovechamos la semana del 25 de noviembre, que es el día de la no violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces también es una fecha importante para reflexionar, ¿no? Claro, es muy bueno, y yo creo que entidades, instituciones como el gobierno regional tienen que liderar este tipo de acciones. Yo sí creo que hay proyectos, hay un sinfín, digamos, de
de actividades, y una de ellas es esta, amigo Reinaldo. Yo creo que siempre se tiene que trabajar de este modo para que nuestra población de adolescentes conozca y sepa, digamos, no solamente sus derechos, como usted lo ha dicho, sus deberes también, y para que, digamos, sepan cómo actuar de manera rápida, porque a veces, muchas veces usted sabe que hay, nuestros adolescentes sufren algún tipo de maltrato, bullying, y simplemente callan. Y no se dan cuenta que en realidad lo que están cometiendo con ellos es un abuso. Por supuesto, es un maltrato, digamos, que puede ser de tipo verbal, puede ser de tipo, digamos, físico, o puede ser psicológico. Entonces yo creo que los profesionales que van a estar con ellos, haciéndoles conocer a través de estas charlas, de esta bonita campaña para ellos, yo creo que va a ser beneficioso, va a ser positivo, y yo creo que se debe trabajar mucho más en este sentido, porque nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, yo creo que necesitan de los adultos, pero adultos que lo sepan conducir, y sobre todo en este tipo de acciones que yo creo que no solamente interesan a nuestros adolescentes, sino a toda la comunidad moquehuana, amigo Reinaldo. Correcto, saludar la iniciativa de la Oficina de Desarrollo de la Mujer del Gobierno Regional, que de alguna manera va a fomentar estas actividades, primero este festival gastronómico en San Antonio, que es para este 28 de octubre, y luego estas charlas de capacitación a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, que son desde el 2 de noviembre al 19 de noviembre. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar en la parte final? Bueno, la verdad que interesante esta entrevista que nos estás haciendo, el agradecimiento respectivo. Una vez más, antes de retirarme de este set, ¿no? Los saludos de nuestro gobernador, el profesor Jaime Rodríguez Villanueva, de la profesora Marina Pacho, que en otra oportunidad seguramente que nos va a acompañar. Sí, está totalmente invitada, no hay ningún inconveniente. Para que pueda, digamos, también dar a conocer algunos proyectos que se tiene, digamos, para trabajar en lo que queda de este año, amigo Reinaldo. Muchísimas gracias, muchas gracias a Telesur, y muchas gracias a los oyentes o televidentes, en este caso, que están viendo este programa. Agenda Regional. Brevísima tanda publicitaria, y tras la pausa comercial volvemos con Luis Miguel Calla, quien es militante del Partido Aprista Peruano. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Bueno, Luis Miguel Calla ya se encuentra aquí en los estudios de Agenda Regional. Y bueno, Luis Miguel, primero darte la bienvenida a Agenda Regional. ¿Y cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches a toda la audiencia de Telesur a esta hora de la noche. Y agradecerte la invitación que has tenido bien realizarnos la tarde de hoy. Correcto. En realidad, te invité para poder conversar un poco del Partido Aprista Peruano. Sé que no eres dirigente, me lo has comentado también, pero eres un militante muy activo, ¿no? Veo que eres una persona consecuente, que hasta el momento siempre estás en las actividades, compartiendo, más bien parece más dirigente que militante, te puedo decir por opinión propia. Pero bueno, Luis Miguel, el fin de semana fueron las elecciones. Sí, Reinaldo, evidentemente, haciendo hincapié en lo que se desarrolló este último domingo en todo el Perú, hay que decirlo, más de 320 mil electores entre militantes del partido, inscritos debidamente en el padrón del Partido Aprista, y también simpatizantes del Partido de la Estrella, pudieron participar de este proceso electoral y pudieron elegir al candidato del partido en las próximas elecciones generales. El único 2016. Candidato, hay que aclararlo. No, pero es bueno aclararlo que dentro de la democracia, porque es el líder neto, creo dentro de la democracia interna del partido, se desarrolló una etapa de inscripción de candidatos, donde el único inscrito obviamente fue el líder actual del Partido Aprista Peruano, como es el compañero Alan García, como sucedió con Aya de la Torre. Aya de la Torre era el candidato natural del partido, es más, postuló en 5 oportunidades, y por diversas cuestiones, pues obviamente el compañero Víctor Raúl Aya de la Torre no fue electo en cada una de las elecciones en las que participó, excepto en la última, que fue elegido con mayoría de votos como presidente de la Cámara, o como presidente de la constituyente, como decimos nosotros. Pero bajo ese concepto, creo yo, nosotros hemos ratificado
que el compañero Alan García hoy es el candidato del Partido Aprista en las próximas elecciones del 2016, y creo yo eso es una democracia que no lo decimos solamente nosotros los apristas, lo dice, por ejemplo, el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien ha emitido un artículo respecto a la democracia interna del partido y obviamente ha indicado claramente que es una de las democracias más sólidas que se vive en el país, y esto lo hemos ratificado con más de 320 mil electores a nivel nacional, Reinaldo. Hay que reconocer que el Partido Aprista es uno de los partidos mejores organizados a comparación del Nacionalista, a comparación de Unidad Nacional, a comparación del PPK, bueno, a comparación de todos, ¿no? Claramente se puede saber que el Partido Aprista es un partido bien sólido, y con sus dos congresistas que tiene, cuatro congresistas que tiene, pero dos son los más conocidos, han removido el piso, pues, ¿no?, a la gestión de Ollantumala Lazo, con sus críticos, con sus ácidos cuestionamientos, con los destapes que hacen de la corrupción que en algún momento se están presentando dentro de la actual gestión. No, evidentemente, nosotros somos un partido con más de 90 años de historia en el país y a nivel latinoamericano. Somos un partido sólido en sus principios y en sus ideales, y obviamente creo yo, teniendo como referente la justicia social y como objetivo fundamental lograr la igualdad, la equidad entre los peruanos, es por eso que nosotros nuevamente estamos intentando gobernar este país por tercera vez, y qué mejor hacerlo de la mano del compañero presidente, el compañero Alan García, que ha demostrado en su segundo gobierno tener el liderazgo, ¿no? Una corriente que se decía que iba a ir como Alan. No, evidentemente el candidato natural es Alan 2000, es el compañero Alan García Pérez, pero el partido que va a asumir la candidatura del presidente es el Partido Aprista Peruano, que está debidamente inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, y obviamente nosotros vamos a participar de este proceso electoral a las elecciones. No se descarta obviamente algunas alianzas. El presidente García ha sido claramente objetivo al indicar hace algunos meses invitar a fuerzas políticas que se sumen a este proyecto que nosotros hemos denominado el Plan Bicentenario, que agrupa una serie de propuestas para mejorar el país, principalmente retomar el crecimiento económico que se vivió en los años 2006 a 2011. Recuerda tú, Reinaldo, crecíamos a un ritmo de 6, 7 y llegando inclusive hasta 8%. Disminuimos la pobreza en más de 20% a nivel nacional, generamos más de 2 millones de puestos de trabajo, generamos más de 152 mil obras. Entonces, con esa experiencia que tenemos, a comparación de la gestión pasada, bueno, recontra mejor, ¿no? Bueno, fueron circunstancias distintas, creo yo, Reinaldo. Yo creo que esa es la cruz que carga el Partido Aprista en la actualidad. No, pero no podemos hablar. Que se le hace a Alan García es la gestión pasada. O sea, hasta el momento no escucho a alguien que me diga, oye, ¿sabes qué? La actual gestión de la gestión pasada, Alan García hizo tal cosa. Pero Reinaldo, estamos hablando de más de 30 años. Es más, estamos hablando de hace 30 años. Lo que yo te digo y te comento, y lo que hemos vivido y lo que podemos palpar, lo que podemos ver, tocar y analizar, hoy por hoy es algo objetivo y son las obras que están ahí. En Moquegua tenemos claramente la institución educativa emblemática Simón Bolívar. Ese colegio emblemático como ese se construyeron a nivel nacional más de 50. El Hospital de Hilo, que fue construido justamente también en un acuerdo y en una coordinación con el gobierno regional, con el gobierno regional de Moquegua, aquel entonces el hoy gobernador de esta región, el señor Jaime Rodríguez Villanueva. Entonces, esos elementos, como muchos otros más, podemos decir nosotros a nivel nacional, que hizo el APRA en su segundo gobierno. Y en su primer gobierno no lo hizo tan mal. Evidentemente, la situación que vivía Latinoamérica, porque no solamente el país vivió esa etapa nefasta en el tema económico, por ejemplo, la inflación era abultada no solamente en el Perú, sino en países como Brasil, como Colombia, como Ecuador, por ejemplo, que evidentemente hicieron que no se viva, sumado inclusive al terrorismo que vivimos en ese entonces y que nos dejó el gobierno del señor Belaúnde Terry, evidentemente sumó a varias cosas. Pero lo que yo te quiero decir, Reinaldo, es que creo yo, hoy los peruanos necesitamos
necesitamos un gobernante que tenga liderazgo, un gobernante que tenga experiencia y un gobernante principalmente que cree en la democracia, y creo yo que mejor que el presidente Alan García, para que pueda asumir esa responsabilidad nuevamente de conducir el país con la experiencia que tiene, con el liderazgo que ha demostrado para combatir la delincuencia que tanto nos está afectando a los peruanos. De 10 peruanos, 9 se sienten inseguros en las calles. Sí, la y verdad. Creo yo, Reinaldo, que y eso tenemos que combatir. Eso tenemos que combatir, Reinaldo, y creo yo, qué mejor que una persona que ya ha asumido el liderazgo, qué mejor que un gobernante que ha tenido la experiencia suficiente para gobernar el país y principalmente que tenga liderazgo. El liderazgo que va a permitir combatir la delincuencia y que los peruanos nuevamente nos sintamos seguros en nuestros domicilios y, por qué no, también en las calles cuando transitamos cualquier arteria de nuestra ciudad, creo yo, eso es principal. Y dos, retomar obviamente el crecimiento económico, generando puestos de trabajo, electrificando miles de pueblos, dando títulos de propiedad a las comunidades, a los pobladores que no tienen. En Moquegua, por ejemplo, Reinaldo, y es una propuesta que le hemos hecho llegar nosotros, ojalá la incorporen dentro del Plan Bicentenario, es que hay varias asociaciones. Estas asociaciones están por más de 10 años y no tienen hoy por hoy título de propiedad. Creo yo que han hecho el posicionamiento, tienen la posesión necesaria, viven en estos predios y deben de ser ya titulados, y nosotros, pues, dependiendo, los terrenos son libres, yo creo que tienen todo el derecho, pero si los terrenos son destinados para un uso poblacional, hay que respetarlo. Reinaldo, ¿sí? O sea, todo va a pasar por un filtro. Y no es solamente una propuesta de campaña política, sino son propuestas que han sido ya analizadas por parte del presidente García y su equipo técnico, como la creación del Ministerio de la Juventud. La juventud en el país representa un promedio del 33% de la población a nivel nacional. ¿Con esos votantes cualquiera puede ser autoridad? No tanto por ver la masa electoral, sino por ver la necesidad Los políticos miran eso. Por ver la necesidad. Antes que todo, creo yo, Por ver la necesidad que tienen hoy los jóvenes, por ejemplo, de tener una educación de calidad, de tener una vivienda donde poder vivir junto a su familia, de poder generar espacios que puedan permitir, Reinaldo, tener acceso al mundo del internet. Hemos hecho la propuesta a nivel de partido que de cada ciudad, de cada región, debe de existir un wifi gratuito. Tú vas a los países asiáticos y ahí solamente se habla de wifi, de internet a través de wifi. Ese criterio es lo que queremos emplear también, y el Ministerio de la Juventud es aquel órgano, aquella cartera que va a agrupar justamente ese tipo de propuestas que las hemos que el partido obviamente ha analizado y que obviamente nosotros simplemente las hacemos llegar a la población para esta llegada. Hablábamos, Reinaldo, si me permites, de la elección que se desarrolló este domingo para elegir a los o al candidato a la presidencia de la República en el 2016 por el Partido Aprista. La primera semana de noviembre debe de estarse eligiendo también a los vicepresidentes que van a acompañar en la plancha presidencial al compañero Alan García Pérez. Para eso también se ha elegido a 4 delegados en la región Moquegua. ¿Ya? Esta responsabilidad ha recaído sobre el compañero Víctor Raúl Muñoz, sobre el compañero Daniel Sánchez Alarcón, sobre el compañero Neri Torres y sobre el compañero Cristian González. Los 4 delegados, junto a los más de 350 que fueron elegidos a nivel nacional el último domingo, tendrán la responsabilidad de elegir la primera semana de noviembre a los 2 vicepresidentes que van a acompañar en la plancha presidencial al compañero Alan García Pérez y que obviamente van a representar al Partido Aprista en las próximas elecciones del 2016. Correcto. Quiero mandar una brevísima pausa publicitaria y al volver te quiero preguntar, Luis Miguel, ¿qué opinas de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el gobierno central? ¿No? Han sacado a una procuradora de lavado de activos, que justo por casualidad, ¿no?, miraba el tema de la señora Nadine Heredia, luego renunció el ministro, ¿no?, y luego sale Keiko Sofía a decir, ¿sabes qué, señora dama, renuncie? ¿Qué cree que esté en el tiempo de Fujimori? Pero bueno, lo vamos a analizar después de esta brevísima tanda publicitaria a través de Agenda Regional. Tanda y volvemos. Thank you.
bueno, conversábamos, Luis Miguel. Y bueno, yo te comentaba hace unos momentos sobre qué opinas de Ipsos Apoyo, ¿no? Lo pone a Alan García en tercer puesto. Bueno, las encuestas son fotografías del momento. Y lo cierto es que la historia ha demostrado que las elecciones en nuestro país se viven en los últimos 30 o 60 días. Nosotros como partido iniciamos en el 2001 con menos del 2% la campaña política, faltando 4 meses. Llegamos a segunda vuelta. En el año 2006, el compañero presidente inició también la campaña con 4%. A menos de 4 meses de la elección teníamos 4%. Hoy tenemos por lo menos 9%. Y llegamos a segunda vuelta en el 2006. Entonces, creo que las elecciones en nuestro país han demostrado que evidentemente las cosas se juegan en los últimos momentos. Y creemos nosotros y somos conscientes que el haber desarrollado una de las mejores gestiones en la época republicana de nuestro país, el haberle dado la oportunidad a millones de peruanos y peruanas de salir de la extrema pobreza, de tener agua, desagüe, luz por primera vez, de tener vías de acceso a través de las carreteras asfaltadas, de tener su título de propiedad, de tener un puesto de trabajo, creemos de que el peruano y la peruana de a pie nos va a dar su respaldo para poder nuevamente tener ese impulso de la economía en nuestro país y principalmente de generar lo que hemos mencionado siempre y lo que vamos a mencionar siempre, bienestar de la población y la justicia social de pan con libertad, como nos enseñó nuestro compañero jefe, compañero Víctor Raúl Ayala Torre. Bueno, de alguna manera tienes razón con lo que me has comentado, porque en las elecciones pasadas pasó lo mismo, ¿no? Era favorito Alejandro Toledo. Bueno, al final salió mal, la bueno. Mire, te comento algo de lo que Alfredo Torres hace algunas semanas atrás ha emitido un artículo que ya no se espera en el país un outsider. Lo que hoy se espera en el país es un underdog. Y él refiere, ¿qué significa el underdog? A ver, quizás para la población que no conoce. ¿Qué es el underdog? Es aquel candidato que no es favorito, pero que va a ganar las elecciones. El underdog. El underdog. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los requisitos, o en todo caso, cuáles son las características del underdog? Que es el que reemplaza al outsider. Dice que está ubicado entre la tercera y la quinta ubicación, ¿correcto? Nadie cree que va a ganar y evidentemente tiene experiencia en gobernar. Entonces creemos de que todos esos requisitos apunta hacia el compañero Alan García. Reúne evidentemente uno de los candidateables, si podemos decirlo así, a ser un underdog, es el compañero Alan García, que ya lo ha demostrado en el 2006, como te digo, y en el 2001. Bueno, cuando arrancaba, es una persona con experiencia. Cuando arrancaba prácticamente al final de la batalla o al final de la carrera, y siempre ha llegado al objetivo principal, que era llegar a la segunda vuelta o al primer objetivo, y obviamente en el 2006 demostramos con el apoyo de todos los peruanos y peruanas que podíamos llegar a gobernar el país y a gobernar de una manera eficiente y en beneficio de los peruanos y peruanas, y creo yo, eso es nuestro objetivo, y principalmente de la juventud, Reinaldo. El underdog entonces es Alan García, para los compañeros amistosos. Esperemos que así sea, esperemos realmente que así sea, por el bien del país, por el bien de la juventud, que creo yo es definitivamente los que necesitamos tener la oportunidad en este gobierno, y tener obviamente, como te he mencionado, la creación del Ministerio de la Juventud, que va a generar, sí, sería muy importante, que va a generar que los jóvenes nos incluyamos dentro del progreso a nivel nacional. Me comentabas también antes de la pausa, Reinaldo, sobre la situación política a nivel nacional. Es lamentable cómo esta pareja presidencial, nosotros desde el primer año de gobierno del señor Ollantumala denunciamos la intención de este gobierno de quererse entornillar en el poder a través de una reelección conyugal. Esa denuncia que hicimos públicamente ha servido para que, de una manera egoísta y realmente, creo yo, realmente rabiosa, si queremos decirlo así, generó una persecución contra el presidente Alan García. Hoy nos está dando la razón el mismo gobierno del señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia, que no creen en la democracia, que no son confiables para la democracia, y han destituido a la una procuradora que el único pecado que cometió es investigar a la señora Nadine Heredia. Como resultado, se ha tenido la destitución de la misma, y obviamente
El pedido a nivel nacional es que se destituya al ministro de Justicia, que horas después de haber anunciado la destitución de la señora Julia Príncipe, renunció, pero aquí hay responsables, porque quien firma la destitución de la señora Julia Príncipe es también el ministro, el premier, el señor Pedro Cateriano, y el mismo presidente de la República, el señor Ollantumala, esposo de la investigada. Como no se puede destituir al presidente de la República, hoy el compañero Javier Velázquez, que es quien congresista de la República, ha presentado conjuntamente con otros 23 congresistas la moción para la interpelación del premier, el señor Pedro Cateriano, y también el ministro del Interior, el señor Pérez de Guadalupe. Esperemos que cuando vayan al Congreso de la República puedan responder las interrogantes que se les ha hecho. ¿Cuál es el objetivo en haber retirado a la señora Julia Príncipe de la investigación y de su cargo? ¿Y quién dio la orden? Porque lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, que los ministros de Estado hacen el directorio con la señora Nadine Heredia. Bueno, lo ha mencionado. Los ministros de Estado se deben a Nadine. Es lo que se ha podido demostrar a través de los diferentes reportajes que se han dado a nivel nacional. ¡Hasta el discurso! Y el señor Omar Chejade ha dicho claramente de que varios ministros llaman la jefa a la señora Nadine Heredia. Y hasta le habría redactado un discurso al señor Ollantumala. Entonces, creemos de que aquí... Un discurso no, varios discursos. Creemos de que aquí nosotros los peruanos hemos elegido como presidente de la República al señor Ollantumala y no a la señora Nadine Heredia. Sin embargo, aquí hay usurpación de funciones. Evidentemente que esto no se puede comprobar fehacientemente, pero creo yo que esta situación, Reinaldo, es evidente. Y los peruanos y peruanas no debemos de soslayar esto y debemos de denunciarlo bajo una responsabilidad que tenemos y que nos otorga la Constitución Política del Estado. Y denunciar también que hoy el candidato de la pareja conyugal es el señor Pedro Pablo Kuczynski, que está tratando de hacernos los cholitos y nuevamente ha reiterado que va a denunciar. ¿Cómo tú puedes decir que eso? Va, o sea, a denunciar que Pedro Pablo es el candidato de Ollanta y Nadine. ¿Cuáles son las pruebas fehacientes que, como militante del Partido Aprista, puedes utilizar en estos momentos? Porque es una acusación muy grave. O sea, tú me estás diciendo a mí, oye, PPK es de nacionalismo. Yo creo que descuadra a cualquier persona. No te lo hago como militante aprista, sino te lo hago como peruano. ¿Por qué? Y como joven moquehuano. El señor Ollantumala, sabes bien de que en su campaña ha tenido la participación del señor Luis Fabre. Hoy, asesor. Como asesor de campaña. Sí. El señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿recuerda tú? Ahora que también ha anunciado que en un primer momento su asesor de campaña era el señor Luis Fabre. Una persona muy preparada. Una persona muy preparada y muy allegada a la familia, al presidente de la República y a su señora esposa. Y eso sería el vínculo que ustedes atan para poder decir que hoy podría ser el señor, el continuismo, ¿no? Porque hoy eso se puede el decir. Señor Pedro Pablo Kuczynski no se ha pronunciado, como lo ha hecho Keiko Fujimori, como lo ha hecho Alan García y como lo han hecho otros candidatos, de la situación política que vive el país. Lo que nos anima a pensar de que existe cierta confabulación con la pareja presidencial que hoy atenta contra la democracia. Oye, sí, y el señor razón. Pedro Pablo Kuczynski. Creo que tiene razón. Han pasado desde el día lunes, martes, miércoles, estamos jueves, y hasta el día de hoy, el candidato a la presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynski, es ciego, sordo y mudo. No le importa la realidad nacional. Ha salido votada primero una procuradora que miraba todo lo que era el lavado de activos a la primera dama. Segundo, ha renunciado el ministro. Tercero, salió Keiko. Cuarto, le respondió Nadine. Pero bueno, a estas alturas, lamentablemente, creo que tiene razón. O sea, hasta el día de hoy, que nos encontramos jueves 22 de octubre, no dice nada don Pedro Pablo Kuczynski. No, por eso, Reinaldo, te decimos. O sea, usted está lanzando cabos y lo más consciente sería eso. Y expresamos al país. Hoy, el candidato por el que apuesta la pareja presidencial para salir libre de todas estas denuncias que se le van a venir es el señor Pedro Pablo Kuczynski. PPK. Es el señor PPK.
PPK. No es PPK, es PPK, porque recuerda tú, es un señor que le ha jurado lealtad a la bandera de los Estados Unidos, wow, y que ha renunciado a su nacionalidad. Y eso hay que decirlo, Reinaldo, con todas las letras. Es un señor que ha jurado lealtad a la bandera de los Estados Unidos. ¿Qué puedes esperar tú de una persona que renuncia a su nacionalidad y que, creo yo y considero repudiable, haber hecho eso, ese juramento a otra bandera que no es la peruana? Es un traicionero. Evidentemente, y creo yo, eso es lo que tenemos que valorar nosotros como peruanos y peruanas, y evidentemente buscar un liderazgo que sea asumido. Se intenta dar a este señor como el político nuevo, pero recordemos que Pedro Pablo Kuczynski desde el año 60, desde el año 60 ya tiene la participación en el Estado peruano. Ha participado de la página 11, que si tú me invitas en otra oportunidad nos podemos explayar mucho, sí, más, no, aún, no, Reinaldo. Ha participado de la página 11, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Recuerda tú que la página 11 es uno de los actos más nefastos que tiene nuestro país en cuanto a la corrupción que se vivió en aquel entonces. Sí, y hay otras cosas más que no se dicen, pero que creo yo es importante que la población conozca. Y no es pues el candidato nuevo, el político nuevo, que nunca ha estado en política. El señor siempre ha estado detrás de cortina. El señor siempre ha estado manejando las cosas y es el lobista mejor reconocido a nivel internacional, y recordemos principalmente de Estados Unidos, que ha jurado lealtad pues al país que tú has mencionado, Reinaldo, y esto creo yo que como peruanos no podemos permitir, y evidentemente esto se va a demostrar en el transcurso sí, de la presente campaña política. Lo único que queremos nosotros los peruanos y los jóvenes principalmente es un candidato que tenga liderazgo, que tenga experiencia y que tenga la posibilidad nuevamente de retomar el crecimiento económico, generar puestos de trabajo y darle la oportunidad a la juventud que tanto lo necesita para hacer de este país lo que tanto se merece, uno de los países mejor posicionados económicamente a nivel de Latinoamérica, Reinaldo. Correcto, muchas gracias, Luis Miguel. Tú sabes que el tiempo en televisión es muy corto, te quiero pedir mil disculpas. Yo creo que de alguna manera el tiempo es muy amplio que deberíamos tener para poder conversar del partido aprista, de toda esta situación que de alguna manera viene ocurriendo en la coyuntura local, en lo local y nacional también. Nos despedimos hasta el día de mañana, 12 del mediodía, a través de Radio Expresión, 8 en punto de la noche, a través de Telesur. Antes de irme, quiero agradecer a Disfraces Silvia y también al Salón de Belleza Vivi. Muchas gracias, permiso.